Señor Gobernador del Estado, Carlos Manuel Joaquín González, magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Antonio León Ruiz, compañero diputado, Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Mesa Directiva, licenciado Florentino Castro López, representante del Gobierno Federal, compañeros diputados, público distinguido que nos acompaña el día de hoy, miembros de la prensa, ciudadanía que nos sigue por las redes sociales, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a este recinto legislativo. México se encuentra en el umbral de un ciclo nuevo para su vida política, con una gran esperanza de alcanzar mejores estadios de desarrollo social, económico y con una conciencia cada vez más sólida sobre el necesario cuidado de su medio ambiente. Quintana Roo, nuestro entrañable Estado y sobre todo sus ciudadanos, se mantienen como un ejemplo de vitalidad y empuje en este nuevo concierto nacional, pero también en el panorama internacional. En su corta pero intensa vida democrática, Quintana Roo se yergue y deslumbra como un gigante. Cada día lucha por mantener su sitio como potencia turística, pelea internamente por procurar el equilibrio social y económico de sus habitantes y libra la batalla por preservar sus bellezas naturales, entendiendo sus ciclos ecológicos, pero también acotando las actitudes voraces y mercantilistas que eventualmente lo amenazan. Hoy nos convoca el mandato constitucional de recibir, analizar y en consecuencia evaluar el informe que rinde el ciudadano gobernador del Estado. Los diputados del Partido Verde Ecologista de México de esta legislatura, a quienes represento en esta ocasión, tenemos muy claro el compromiso de participar con actitud positiva y propositiva en la construcción y posicionamiento de un Quintana Roo fuerte, seguro y que brinde prosperidad y certeza a sus ciudadanos y a todos los sectores. Ese es el gran compromiso que hicimos con quienes hace ya más de 2 años dieron sus votos en las urnas para nosotros. Por eso, no veremos el contenido de este acto de rendición de cuentas desde una perspectiva de juzgadores fríos o de testigos lejanos. Haremos la parte que nos corresponde con enorme gusto, con el honor que significa hacerlo desde la crítica constructiva, con un ánimo permanente de colaboración. Así ha sido la relación y no tiene por qué cambiar. A la hora de trazar una meta para poder mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, nosotros le apostamos al trabajo en conjunto, a la suma de esfuerzos y a la participación y unidad, porque los ciudadanos ya agotaron su paciencia. Es el mensaje que enviaron de una forma rotunda. Lo hicieron en su momento en 2016 y lo reiteraron ahora en julio de este año. No quieren confrontaciones baladís ni debates huecos, lo que únicamente sirve para el entretenimiento y la distracción. El mandato de los electores ha sido contundente, tanto en el Estado como en todo el país. Así lo entendimos en nuestro partido. Los quintanarroenses esperan por resultados. Quieren, como se les ha ofrecido en un acertado diagnóstico, más y mejores oportunidades. Entendemos con claridad el momento histórico que atraviesa el país y la trascendencia del papel que corresponderá a nuestro Estado en este escenario. Hoy, México cifra el desarrollo del sureste desde las ventajas competitivas estructurales de Quintana Roo, con planes muy ambiciosos y proyectos transversales. El megaproyecto del Tren Maya es el gran ejemplo. En el ámbito estatal, seguimos conscientes que todavía hay un camino por recorrer en la reconstrucción del andamiaje de gobierno, pero con la urgencia de mantener una inercia positiva a las acciones y los programas de atención ciudadana. El Partido Verde y sus diputados queremos reiterar en este momento de reflexión sobre los avances y las metas que aún siguen pendientes, nuestra disposición de trabajar al unísono por el Quintana Roo que todos queremos. Estamos convencidos del enorme esfuerzo que le ha costado al Ejecutivo empezar desde cero en el camino hacia la recuperación de la confianza. Tarea muy difícil, y porque fue obligatorio simultáneamente construir una nueva relación entre el gobierno y los gobernados. Entendemos la dificultad que entraña garantizar un piso parejo, persiguiendo a quienes abusaron del encargo para nutrir sus intereses particulares, pero al mismo tiempo responder de manera expedita a los más necesitados, a quienes esperaban indefinidamente por esas oportunidades que nunca les llegaban. Hay resultados serios al respecto. Ahora le toca hacer tu trabajo a los tribunales respectivos. Reconocemos en ese sentido la implementación de la serie de plataformas dedicadas a la transparencia del gasto público en las distintas áreas del gobierno. También la inédita disposición al diálogo respetuoso y directo entre el Ejecutivo y los quintanarroenses. El respeto y el cuidado del medio ambiente
es un compromiso compartido por esta bancada y que se confirme en la visión del Ejecutivo. En ese sentido, nos congratulamos por la voluntad política que ha mostrado esta administración para impulsar temas específicos. Con un trabajo coordinado, el Gobierno del Estado y esta 15ª legislatura, estamos sin duda sentando un precedente positivo a nivel nacional. Nuestra vocación, nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestra colaboración nos ha permitido alcanzar logros clave en este eje tan importante para la sustentabilidad de la industria turística. Hemos trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente, con alcances que, como ya dije, significan precedentes muy positivos en el escenario nacional. La llegada típica del sargazo nos puso en alerta y conseguimos reaccionar con atingencia. La naturaleza tiene su curso. Nos obliga a entenderla y a actuar en consecuencia. Así se hizo y nosotros se lo reconocemos. De la misma manera, las iniciativas, tanto de esta bancada como del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente para prohibir el uso de popotes, bolsas de plástico y unicel, habla de una visión de vanguardia, habla del reconocimiento a la grave contaminación de los océanos. Queda claro que juntos queremos ser parte de la solución y no ser parte del problema. Porque Quintana Roo exige toda nuestra voluntad, esfuerzo, inteligencia y unidad, pero sobre todo un trabajo responsable y perseverante para llevar a nuestro Estado al rumbo que se merece y que nosotros le debemos por todo lo que nos da. En esa sintonía, los diputados del Partido Verde reiteramos nuestra disposición al diálogo y al trabajo dirigido en un solo sentido: impulsar un Quintana Roo mejor para todos. Por amor a México, pero sobre todo por amor a Quintana Roo. Muchas gracias.